En un estado de indefensión en estos momentos, a nosotros nos piden amigos de ahí, es José el Progreso, hagamos conocimiento de las autoridades que su pueblo se está acabando sus recursos naturales porque están extrayendo de manera ilícita lo que nosotros pues, llamamos las biznagas, y que hace unos días apareció un artículo a nivel nacional sobre este tema de estas cactáceas que son endémicas y que están desapareciendo precisamente por la extracción ilegal que están haciendo en esa población otras comunidades, y también del maguey, un maguey también endémico que se encuentra especie única en Oaxaca, que también está siendo extraída de manera ilegal de sus bosques, además de la tala que la autoridad agraria de esa localidad y la autoridad municipal no saben cómo actuar. Por eso quiero decirles que también nosotros en ese tema hicimos de manera pública a través de vía redes sociales la denuncia a las instituciones de la SEMAEDESO, de la PROFEPA, de la SEMARNAT, de la COESFO, y también se las hicimos llegar obviamente de alguna manera directa a través de ese medio para que a ver qué reacción había. Hasta el momento quiero decirte, amigo, que es los únicos que se preocuparon, pero de hizo facto, fueron los de la Profepa. El biólogo Héctor Miranda me habló inmediatamente al otro día de que se apareció esto en las redes sociales y nos preguntó que más datos nos pidió sobre el tema. Les dimos todos los datos. Él el día de ayer se comunicó conmigo que iba a hacer una inspección a San José del Progreso. Nosotros le indicamos ahí con quién podría ser el contacto para que le llevara al lugar de los hechos. Y estoy esperando el día de hoy que la SEMADES, que la Profepa nos diga cuál fue la resolución o qué es lo que encontraron. Por lo pronto, sí, el amigo, el biólogo Héctor Miranda, que es el subdirector jurídico de la Profepa, dijo que de inmediato intervendrían, están interviniendo, y sí le agradezco. Pero vemos de las otras autoridades que no muestran su responsabilidad que tienen sobre esto que está sucediendo en San José del Progreso, digo. Si ya permitieron que fuera violentado sus recursos naturales a través de la extracción de sus recursos minerales, a través de crear ahí una mina, ¿por qué ahora no le dan la atención debida para que no se acaben los demás recursos naturales que existen? Y entonces vemos muy tibio, vemos nula la participación de parte de la SEMAEDESO, de parte de la SEMARNAT, de parte de la COESFO, y así desgraciadamente en Oaxaca nosotros como ambientalistas muy poco podemos hacer por tratar de preservar pues todo lo que nos da vida, ¿no? Y que es precisamente los recursos naturales. ¿En qué zonas o en qué parajes se ha descubierto esta depredación de las plantas endémicas y demás daños? Bueno, es los parajes, son diversos parajes como La Luz, como el Paso del Buey, el Tronco Seco. Son cinco o seis parajes en donde se ha detectado toda esta extracción ilegal de especies endémicas y tan valiosas para los oaxaqueños, pero que finalmente, digo, ante la complacencia de las autoridades y más ahorita, yo te quiero decir que lo que sí estamos nosotros molestos es porque vemos cómo la sociedad le pone mucha atención a lo que digan en la mañanera un gobierno omiso, o también lo que están haciendo los políticos aquí en Oaxaca, que obviamente promoviendo su producto, promoviendo su partido, promoviendo su imagen, menos dedicándonos a cuidar lo que nos da la vida, que es el medio ambiente. Bueno, ahora nos vamos en espera del dictamen de la Profepa y hacia las autoridades. Primeras que deben de responder, ¿cuál es el llamado? No, pues que definitivamente ellos son los que nos han dado la pauta, nos dan el camino a seguir. Si no nos hacen caso como tendría que ser, obviamente la Profepa pues sí nos está atendiendo en este momento, pero de las demás instituciones no, pues vamos a tener que hacer alguna protesta pues ahí en SEMARNAT o la SEMADES o la COESTO. Vamos a escoger alguna de las tres dependencias para que sea escuchada nuestra voz y sea atendida la exigencia de los de San José del Progreso. Muy bien. ¿Su nombre? Nazario García Ramírez, activista ambiental, integrante del colectivo de organizaciones ambientales de Oaxaca. Gerardo, ¿algo que agregar?